Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Maki y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vuelvo a hablarles sobre el acné, un karma con el que muchos tenemos que lidiar. Yo lo combatí, pero no crean que eso se va y nunca regresa. Así que en el video de hoy les voy a mostrar mi rutina de cuidado para mantener mi cara libre de granos, de espinillas, de barros y también para eliminar las cicatrices que me quedaron. Así que si les interesa, sigan viendo. Si sufres de acné, es súper importante que te laves la cara por las mañanas y por las noches. Yo lo hago con mi jabón de carbón activado y por supuesto mi arma secreta, que es la Luna Mini 2 de Fore. Para mí esto es lo más importante en mi rutina y ha hecho la diferencia. Así que muy juiciosa, todas las mañanas y todas las noches humedezco mi rostro. Claramente este paso lo puedes hacer en el baño. Y luego tomo mi jabón de carbón activado que limpia profundamente mi piel. Este producto es de origen vegetal y es capaz de absorber bacterias, tóxicos o químicos. Es clave para eliminar puntos negros, espinillas y para las pieles grasas. También tiene propiedades que ayudan a eliminar manchas y rejuvenecer la piel. Claramente ustedes pueden hacerlo con sus manos, pero lo que yo hago para que sea más efectivo es lavar mi cara con la Luna Mini 2. Primero que todo, amo que sea rosada, pero bueno, eso no es nada comparado a todo lo que hace. Es un cepillo hecho de silicona con el que te puedes masajear el rostro mientras lo va limpiando con pulsaciones. Se siente súper rico y te deja la piel suavecita y limpia. Las pulsaciones eliminan la suciedad y grasa del rostro, remueven residuos de maquillaje y células muertas, y también he notado que mejora la absorción de cremas y productos de cuidado. Así que con solo un minuto de uso, dos veces al día, deja la piel súper saludable y brillante, no se imaginan el cambio. Antes usaba un cepillo, pero me di cuenta que maltrataba mucho mi piel y que con el uso se iba poniendo amarillo, así lo lavara mil veces. En cambio, la Luna Mini es cero abrasiva con la piel y mucho más higiénica debido a su material. Ya por último, cuando termines tu masaje, solo debes enjuagar muy bien tu rostro con agua. Vas a notar la diferencia desde el primer uso. Y recuerda que cuando la vayas a secar, tienes que hacerlo suavemente. Si tu piel es grasa, es fundamental que utilices tónico en las mañanas y en las noches. A mí me gusta hacer uno casero y natural, de vinagre de manzana y bolsitas de té verde. Me encanta porque estos dos ingredientes son súper fáciles de conseguir. La preparación es súper rápida y sencilla. Vas a tomar medio pocillo de agua y vas a vertir 3 cucharadas de vinagre de manzana. Intenta no utilizar cucharas metálicas, sino de plástico o de madera. Ya cuando hayas terminado, vas a mezclarlo muy bien y vas a llevar tu mezcla a la estufa. Vas a dejar que hierva por 10 minutos. Mientras esperas, vas a poner en un pocillo las 3 bolsitas de té verde. Puedes utilizar la marca que prefieras. Después de los 10 minutos, con mucho cuidado vas a vertir el agua y vas a dejar reposar por 20 minutos. Y listo, como pueden ver es súper fácil, a mí me gusta pasarlo a un recipiente con tapita para mantenerlo en mi tocador. Y por las mañanas antes de maquillarme y por las noches antes de irme a acostar, me gusta tomar un algodoncito y pasarlo por todo mi rostro. El té verde ayuda a reducir la producción de sebo en un 50%. Esto es excelente debido a que el acné se presenta por el exceso de grasa. Es un antibacteriano natural que ayuda a eliminar las bacterias que han infectado la piel. Tiene componentes que previenen el daño de las células y reducen la inflamación y la irritación. También evita las cicatrices causadas por el acné. De la misma manera, el vinagre de manzana no solo tiene la capacidad de secar el acné y regular el pH de nuestra piel, también te ayudará a bajar la inflamación y neutralizar las bacterias. Y una vez a la semana me gusta hacerme una mascarilla de avena. Yo sé que se ve asqueroso, pero no se imaginan lo increíble que es. Los ingredientes son, por supuesto, avena en hojuelas y un poco de agua. Vas a utilizar exactamente media taza de hojuelas. Claramente deben estar crudas y las vas a poner en un recipiente. Luego vas a vertir medio pocillo de agua.
Las vamos a dejar en remojo de 5 a 10 minutos para que se ablanden. Y luego con la ayuda de un mortero vamos a hacer que quede una mezcla homogénea. A mí me gusta que quede más o menos con esta textura. Yo normalmente la meto en la nevera para que se sienta súper refrescante. Esta mascarilla puede ayudar a hidratar y rejuvenecer tu piel, debido a su contenido en lípidos, proteínas y antioxidantes. También posee propiedades antiinflamatorias que reducen la hinchazón, el enrojecimiento y la irritación causada por brotes severos de acné. En conclusión, la avena es ideal para combatir el acné, ya que elimina las bacterias e impurezas que causan los brotes de barros y espinillas, y lo mejor de todo es que sus poderosos antioxidantes son capaces de desvanecer las cicatrices. Esta mascarilla también la puedes utilizar en otras zonas del cuerpo, como la espalda y el pecho. Ahí tienen el resultado. Después de esparcirla por todo el rostro, deben esperar 20 minutos para dejarla reposar. Aprovechen ese tiempo para acostarse, relajarse, dormir un poco o enviarle videos a sus amigos para asustarlos. ¡Y listo! Ya cuando esté seca la pueden retirar con una toallita y agua. Recuerden hacerlo súper suave, a mí me gusta hacerlo con agua tibia y luego agua helada para cerrar esos poros. Y cuando me salen brotes muy feos, me gusta controlarlos con jugo de limón. Sí, ese va a ser nuestro único ingrediente. Recuerden hacerlo ustedes mismos, no vayan a comprar ese zumo que venden en los supermercados. Y sí, es súper fácil, solo tienen que cortarlo por la mitad y con un exprimidor van a sacarle todo el jugo que puedan. Y listo, ahí lo tienen. A mí me gusta guardarlo en un recipiente con tapita y mantenerlo en el refrigerador. Y cuando lo vayas a utilizar es solo destaparlo y con un algodoncito vamos a sumergirlo y aplicarlo en esas zonas en donde tenemos el brote. Por ejemplo, yo lo estoy aplicando en toda la zona T, ya que ahí es donde más me broto. Tiene un alto contenido en vitamina C y sirve como astringente que seca el acné. Nos ayuda a reducir su presencia y aclarar las manchas dado a su alto potencial como aclarador natural. Este solo se aplica por las noches, ya que si se deja andar el sol, el limón puede manchar la cara. Y por último, este producto, no es una receta natural, pero para mí es mágico, es el gel hidratante de Clinique. Un error común que se comete con la piel grasa es pensar que no necesita hidratación, que es suficiente con la grasita que genera por sí sola. Pero esto es completamente falso. De hecho, si no se hidrata, la piel creará más sebo y se empeorará la situación. Así que en vez de crema, a mí me gusta utilizar este gel, que es de una fórmula ligera y libre de aceites, hidrata y purifica la piel todo el día y mantiene el equilibrio en la zona T, mejorando y suavizando la piel. Y bueno, esa fue mi rutina. Igual recuerden que esto lo deben complementar con una buena alimentación, ejercicio y tomar mucha, mucha agua. Esto es súper importante. También si lo consideran necesario pueden visitar al dermatólogo, eso los va a ayudar un montón. Y bueno, ahora sí me despido, espero que les haya gustado. Pongan deditos arriba si fue así. También pongan en los comentarios qué otros videos les gustaría ver. Recuerden suscribirse a este canal para ver todos los videos que vienen, que están súper chéveres. Y seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Maki015 en todas, pero igual les voy a dejar los links en la caja de información. Y bueno, ahora sí les mando muchísimos besos y que estén muy bien. ¡Chao!